Noticia. Estamos con Gonzalo Rodríguez, viceministro de Lucha contra el Contrabando. Bienvenido, buenos días, viceministro, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, veamos a continuación las siguientes imágenes para entrar en contexto de lo que vamos a hablar, porque son varios operativos que se han realizado y varios hechos que se han frenado en frontera, para ser puntuales. Hay que decir que recientemente el viceministro de Lucha contra el Contrabando informa que la pasada semana una patrulla militar fue atacada por narcotraficantes y contrabandistas en Coipasa. Además, señala que actualmente cursan 18 procesos en la justicia ordinaria de personas que sustrajeron armamento militar, pero que ninguno de los procesados está detenido por el delito de contrabando, por lo que urge modificar la ley de aduanas. También se informa que durante este año más de 40 efectivos militares resultaron heridos producto de los enfrentamientos durante los controles que se realizan en las zonas fronterizas del país. En base a las declaraciones que usted daba, viceministro, hablemos en cuanto a la ley, cómo está logrando esta cumplirse en base a los operativos que ustedes han realizado hasta ahora. Mire, la ley 1053 nos permite generar nuevas políticas y estrategias para poder tener una nueva estructura para la lucha contra el contrabando, basada en la estructura militar y la responsabilidad que le da a las Fuerzas Armadas, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Reglamento de Organización Territorial. En la Constitución Política del Estado le da la responsabilidad del control de la cobertura estratégica. ¿Qué quiere decir eso? El cómo van a controlar la línea de frontera. ¿Y cómo estamos, la propuesta del gobierno, el cómo quiere controlar la frontera? Con la construcción, en este caso, en la frontera con Chile y el Perú, de 25 puestos militares adelantados. Estos puestos se encuentran ubicados en puntos estratégicos. Asimismo, tienen la misión de hacer reconocimiento de seguridad fronteriza. Viceministro, ¿cuántos de los procesados están detenidos por el delito de contrabando? Yo creo que ninguno. Todavía nos falta trabajar para poder endurecer la norma para sancionar a los contrabandistas. En muchas ocasiones yo he ido reclamando el endurecimiento de esta norma. ¿El por qué? En la ley 1008, a los que están implicados en el narcotráfico, inmediatamente los detienen y los cautelan. En el caso de los contrabandistas, a las 48 horas están libres, porque nos falta todavía perfeccionar y fortalecer las normas para sancionar a esta gente. ¿Por qué están libres a las 48 horas? ¿Qué dice al respecto la ley 1053? Habla de cárcel, sí, de 3 hasta 14 años. Sí, estamos implementando. Yo les rogaría que me den un poco más de tiempo. En este momento estamos trabajando para fortalecer el control en la línea de frontera, particularmente con una estructura que sea sustentable en el tiempo. Nuestro hermano presidente comentaba en varias oportunidades que es necesario ir paso por paso y no realizar todo el trabajo en uno, si no vamos a equivocarnos. Por ejemplo, la ley nos da la facultad a nosotros de controlar los 7.300 kilómetros de frontera con los 5 países vecinos. Pero imagínense el esfuerzo para poder controlar semejante frontera. Durante 180 años hemos vivido de espaldas al control y la seguridad fronteriza. Permítame, estamos en Santa Cruz junto a Gabriela Oviedo. Gabriela, con usted, buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestro invitado viceministro. Si nos puede profundizar un poco más en los detalles de esta propuesta que tienen del endurecimiento de las penas para este flagelo que es el contrabando. ¿Qué es lo que implica, cómo, cuándo, dónde, por favor? Miren, nosotros debemos ir paso por paso, conocemos perfectamente y las Fuerzas Armadas ya están haciendo la planificación correspondiente para la frontera, para el control fronterizo con la Argentina y el Paraguay, que es el siguiente paso. Las penas contra los contrabandistas deben ser tratadas con tiempo por los responsables, como sea el Ministerio Público y nuestra aduana. Acá en esta nueva estructura propuesta por el gobierno,
Somos cuatro las entidades responsables de la lucha contra el contrabando, a la cabeza de este viceministerio, las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Boliviana, la Aduana y el Ministerio Público. Pero acá también hay que hacer notar que a causa del trabajo en equipo que estamos realizando, se incorpora a estos equipos del Estado, SENASAC, en el control de alimentos en las fronteras. Estamos trabajando con CERNAF para ver, ustedes saben que en el país tenemos 22 reservas naturales, 11 de las cuales están en la frontera. Entonces debemos trabajar en forma conjunta con el CERNAP, que es responsable del control de estas áreas protegidas. Pero, viceministro, es importante en comprender la 1053. Hablamos de que usted asegura que hay que endurecer las penas, pero ¿cómo hacerlos? ¿En manos de quién está esto? ¿Falta la reglamentación de esta norma un año después, porque esta es del año pasado? Seguimos trabajando. Estamos priorizando el control de fronteras. Estamos priorizando controlar el contrabando en este momento con Perú y Chile. Después vamos a la Argentina y ahora nos vamos a involucrar más en la ley, en esta norma, para poder detener a los contrabandistas, ¿no? El trabajo de esta ley está en manos de las Fuerzas Armadas, Policía, Aduana, Ministerio Público. ¿Hay algún ministerio de defensa, por ejemplo? Nosotros tenemos una dependencia directa del ministerio, de nuestro Ministerio de Defensa, a la cabeza del arquitecto Javier Zabaleta. ¿Ellos también, tendrían que involucrarse? Están trabajando. La unidad jurídica del Ministerio de Defensa está trabajando. Nos hemos reunido también con la unidad jurídica del Ministerio de Tierras. De esta manera se pronuncia el viceministro de lucha contra el contrabando, Gonzalo Rodríguez, desde la ciudad de La Paz, a propósito de la preocupación que crece en las fronteras de Bolivia. Hacer todo el trabajo en forma rápida, porque hay prioridades en este momento. Bien, ¿no? Entonces asegura que las próximas semanas se va a empezar a trabajar en la reglamentación de esta norma para evitar que en 48 horas los contrabandistas sean liberados. Ahora vemos de lo que pasa en Coipasa, porque también se encuentra droga, por ejemplo, en la frontera, algo que preocupa. Sí, entre el sábado, más propiamente entre el domingo y el lunes, se han comisado 5 camiones grandes con mercadería de ropa usada, ropa nueva. Y durante un operativo en el salar de Coipasa, más propiamente en Panavinto, es un espacio pequeño del salar que se comparte con Chile. Cuando las Fuerzas Armadas realizaban el control de la frontera, porque es un control en el salar, entonces hay una línea imaginaria, aparece una motocicleta. Al ver a las Fuerzas Armadas, los dos individuos saltan de la moto y pasan la frontera, porque saben que las Fuerzas Armadas no pueden operar. A eso las Fuerzas Armadas se acercan y tenían una bolsa ahí amarrada en la moto. Cuando abren la bolsa, ven que hay unos ladrillos en la bolsa. A eso, dos vehículos a gran velocidad vienen de Chile, que son los loros y los protectores de esto, y atacan a las Fuerzas Armadas a tiros, con armamento, con fusiles, o sea, armamento de grueso calibre. Acá está, ya viene uno a preocuparse, porque ellos están operando en forma violenta en contra de las Fuerzas Armadas. Ahí toma el comandante toma la decisión de desplegarse, porque estaban en la línea de frontera y podían ocasionar un conflicto internacional. Bien, viceministro, gracias por acompañarnos. Es Gonzalo Rodríguez, viceministro de lucha contra el contrabando, hoy con nosotros.